¡Muah! Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. El mejor entretenimiento para un niño. Míralo. Y encima no limpia bien la casa. Vaya. ¿Quién, la conga o el niño? Claro. Buenos días, señorito. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás limpiando con la conga? ¿Estás limpiando? ¿Sí? Que la quiera suelta muchos pelos, ¿eh? Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me estoy tomando un café, aunque ya habéis visto previamente que me he tomado teóricamente uno, pero no. En Stories os hemos contado que yo me he hecho un café y se me ha olvidado por completo tomármelo, así que no hay mal que por bien no venga. Me he parado a tomarme un cafelito antes de entrar en Amate y por eso estoy con la cara lavada, porque me voy a hacer un tratamiento facial que también os enseñaré por aquí para que veáis qué tal y qué beneficios tiene y todo eso. Y mirad, claro, no podía pedirme un café, pero mirad qué mini cruzán me he pedido. Así que nada, tengo 10 minutitos para tomármelo y entro allí al centro y a ver qué tal. Voy a salir con la cara iluminada o algo así, pero bueno, por eso he venido sin las lentillas, para poder cerrar los ojitos, relajarme y todo eso. Y luego os cuento, familia, empezamos el día. December again, I can't believe it. ¡Hola a todos! Hola a todos, familia, ¿cómo estáis? Como habéis podido ver, la mami del rollito se acaba de ir y ha llegado el momento de devolverle la broma por lo que me hizo ayer. Quien haya visto el vlog de ayer sabrá perfectamente de lo que estoy hablando, y la que no, muy mal, ir a verlo y así sabréis de lo que hablo. Llegó el momento de devolvérsela, pero bien. Ella me hizo rebuscar y buscar en el centro comercial su móvil, supuestamente la había perdido, y a mí se me ha ocurrido, familia, hacerle ver creer que le he regalado el iPhone 11. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la caja del iPhone antiguo, lo voy a envolver, voy a buscar por internet, no sé, algo que ponga iPhone 11, para cuando, se lo voy a envolver y todo, ¿eh? Para cuando lo abra, vea iPhone 11. Lo voy a poner en el árbol y todo, y cuando llegue, ahora mismo creo que se ha ido a Amate, a poner estrella monísimo. Cuando llegue, le voy a decir, mi vida, no me podía aguantar más, necesitaba darte el regalo de Navidad. Ha llegado antes, fíjate, pues no lo ha enviado antes Papá Noel, pues es así, con la familia del rollito, no lo ha enviado antes, chica, y no lo ha enviado antes, y aquí está. ¿Qué te parece? Eres mi cómplice, ¿eh? Tú y la familia del rollito. Quiero ver su cara cuando vea que le he regalado el iPhone 11 y diga, o sea, ¿qué? Va a pensar en plan, o sea, ayer te hago una broma, la voy a hacer sentir hasta mal. Ayer me hace rebuscar por todos lados su móvil, me hace la broma esa y yo te regalo un iPhone 11. Pues sí, familia, pero no va a ser un iPhone 11, va a ser el primer juguete que pille, que Gael y Kai tienen un móvil, un Nokia de los, no sé, que creo cuando yo tenía 16, 17 años, de estos hechos polvo, que eran con politono. Bueno, la familia de Rito, que sea del 89, por ahí, sabrá de lo que hablo. Así que nada, tenemos que ir a comprar cositas, y tenemos que mirar por internet para sacar algo de iPhone 11, porque no tengo ni idea de dónde lo voy a encontrar para que se parezca a iPhone 11. ¿Le hacemos la broma a la mamá? ¿Le hacemos la broma a la mamá? ¿Sí? ¿Le hacemos la broma a la mamá? ¡Pues venga, vamos! Vale, familia, aquí tengo la caja del iPhone supuesto 11. Lo que quiero encontrar por internet es algo que ponga iPhone 11 y ponerlo aquí.
para que cuando lo vea, que se crea más todavía. Y luego el móvil real va a ser este, el Nokia, no me acuerdo del modelo de este móvil, pero era increíble, la familia Rito, que es de mi época. Podíamos poner aquí nuestras fundas, nuestra carcasa, podíamos personalizarla y todo. Y aquí también le voy a poner iPhone 11. ¿Así se entiende? Sería la hostia, ¿os imagináis? Vale, no se enciende. Pero bueno, es un Nokia de año de la Kika, que esto iba con politono ahí de Bisbal y eso que ponía yo. Y le voy a poner, para terminarla de coronar, el cargador del Samsung, que es lo primero que encuentra por ahí. Y nada, todo eso va a ir aquí. Anda, mira, pues hay cositas aquí y todo. Anda, qué guay, mira, se lo puedo poner hasta personalizado, lo que pasa es que esto no creo que sirva aquí. Bueno, pues va a ir todo aquí, voy a ir a comprar papel de regalo, se lo voy a envolver todo, pero primero tengo que buscar, sobre todo, para tapar esto, porque es que si no, no va a ser muy creíble. Vale, mira, estoy teniendo un problema y es que no encuentro nada que ponga iPhone, o sea, tendré que poner caja. ¡Ah, mira, iPhone! Sí, pero necesito que ponga iPhone 11. Ah, esto me valdría en verdad, ¿eh? Esto de aquí me vendría bien. Lo recorto esto de aquí y lo pego. Vale. Pues creo que ya lo tengo, familia. ¡Oh, oh! ¡Mirad! La móvil del rollito va a tener un iPhone 11. Vale, familia, me acabo de encontrar con el primer problemilla. Es que la impresora funciona con Wi-Fi y al intentar conectarlo o bien al móvil o bien al ordenador, me sale una contraseña. ¿Qué pasa? Que yo no me la sé y estas cosas solo sabe hacer la mamá del rollito. Así que va a ser que no voy a poder ponerle iPhone 11 a la caja. Voy a intentar ir a algún bazar o alguna cosa a ver si me encuentro, no sé, con alguna cosa de iPhone, o va a ser complicado. O si no, un de esto de carcasas. Un sitio de esto de carcasas podría ser. No sé. Vamos a dar una vuelta, vamos a buscar papel para envolver. No nos va a quitar... La impresora no nos va a quitar las ganas de gastar esta broma. ¿Vale, Kai? Así que mira, nos vamos a ir a la calle, vamos a ir al parque. En 2 horas, yo creo que la mami y el rollito volverán 2 horas. Nos da tiempo a ir al parque. Un ratito, ¿para qué juegues? Nos da tiempo a comprar el papel para envolver el iPhone 11 Pro y mirar a ver si podemos poner algo ahí. Si no, pues bueno, aunque sea lo envolvemos y cuando vea la manzanita de Apple, pues digo yo, si no es pues se le diré yo. Digo, es el iPhone 11. Se abrirá la puerta de repente, ¿eh? 3, 2, 1. A ver, Kai. ¿Qué pasa? Alguno de estos nos servirá, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Lo cogemos? ¡Cucu! 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 A ver, familia, como era de esperar, no he encontrado nada que para poder poner aquí iPhone 11. Así que nada, se lo vamos a tener que envolver. He comprado papel de envolver. Y lo que sí que voy a hacer es esto de aquí, que se puede personalizar. Pues voy a hacerle una fondica aquí de iPhone 11 Pro, por lo menos. Y es que ha sido muy difícil, de verdad. He ido a preguntar hasta tiendas de estas de móviles, de segunda mano, en plan si tenían la caja, pero claro, es que también venden las cajas. O sea, y un móvil de segunda mano también lo venden con la caja. Incluso me hubieran cobrado seguramente por comprar la caja. Yo creo que hubiera salido más caro la caja que comprar el móvil. Bueno, no, porque el móvil vale 1.000 euros. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que cuando lo abra, pues decís, es el iPhone 11 o alguna cosa así para que se quede como bloqueada. Y luego, claro, cuando haga así, se verá que no. O si no, podría intentar taparlo, pero es que va a ser como muy chapucero. Entonces luego, cuando lo abra, se va a encontrar con su pedazo iPhone 11 Pro. A ver, vamos a probar esto. ¿Sí? La mami del rollito está siendo troleada. Mirar cómo hacían las fundas en la época de la prehistoria. Con la etiqueta de Nike. Pero por favor. ¡Qué calidad! Que esto es increíble. Tecnología punta. Sí. It's December again. I can't believe it.
la parte complicada, esta, aquí la tecnología punta es donde se va a utilizar para la cámara. Esto es muy importante, que esta cámara tiene 4K. Este móvil tiene 4K, familia. Increíble lo bien que lo hacían antiguamente. Si es que entretenían a la gente, que tenías este móvil y te entretienes, porque te ponías a hacer tus fundas aquí customizadas. Ahora no, ahora vas, te gastas 50 euros en una funda. Si es que no avanzamos, familia, no avanzamos. Increíble. Ahí lo tenemos. Impresionante. Y listo. Ya tenemos el nuevo Nokia iPhone Pro. Aquí está. Bueno, pues toca volver. Vale, a ver. Ahora viene el momento más complicado para mí de todo el vídeo. Esto es artesanía pura. Yo, la gente que se dedica a envolver regalos, os admiro. Pero no me sale nunca. Veréis la que voy a liar. Para esta cajita, yo creo que una cosa así estaría bien, no lo estáis viendo. Yo creo que así estaría bien. A ver, ¿por qué no se me corta como...? Yo lo veo en las tiendas que hacen... ¿Sabes? Con la tijera. No me sale. Parece que estoy llegando bocados aquí a... ¡Papel! A ver... Vamos a ver. ¿Ah? Tenemos uno por aquí. Ya habría que pegarlo, ¿no? O otro por aquí. No. Creo que me sobra todo esto, yo creo. Vale, me sobra todo esto. Este va a costar otra parte. Mira que estoy mirando el tremendo. Vale, aquí. Perfecto. Aquí. Yo he visto que lo hacen así, ¿no? Lo hacen así, pam, y ahora para arriba. Ay, ni tan mal, tú. Pero me ha vuelto a coger otra vez lo mismo. Esto sí que no te puede pasar, tío. ¿Dónde estás, cerito mío? Ahí está. ¡Hemos recuperado! Esto es increíble que me esté pasando. O sea, en serio, he comprado dos rollos de celo. ¿Qué manera, tú? Que fijaos, que está aquí para... Y no sale. Vale, acabo de encontrar esto. Que es como cel así de papel. Que tiene una olla super cookie. Y encima como es así rosita. Pues a lo mejor le da un toque... Esto, pero... Demasiado. Lo que cuento es la intención, ¿vale, familia? O sea, os permito y os dejo que os estéis riendo en este momento de mí. Pero... soy así. Y así queda completamente sellado y precintado el iPhone 11. Oye, no tan mal, ¿no? Vamos a que me ha quedado el Merry Christmas aquí, yo quería que me quedara aquí, pero bueno, que ahora pongo para mamá y... Vale, familia, lo voy a dejar en el árbol y cuando entre la mami del rollito, a ver si se da cuenta. Si no, pues cogeré la otra cámara, porque esta es la Sony, y estoy grabando con la Sony, ella tiene la Canon. Y empezará la broma. Acabo de llegar. Iba con gorra, eso que ibas a decir. Bueno, dice, sí. Jordi, ven un momento. Esto es muy importante también, la gorra, que estamos aquí en huelga general, que no me quiere cortar el pelo. Pero no, mira el árbol de Navidad abajo del todo. Y coge eso que hay ahí. ¡Hola! Y tráelo para aquí. No lo abras todavía.
Escúchame una cosa, es que no me puedo esperar. Papá Noel nos ha podido esperar a traerte el regalo de Navidad. Es entonces, coña. No, no, qué coña, ni qué coña. Escúchame una cosa. Solo te pido una cosa. Es que Papá Noel se ha pasado, ¿vale? Mi Lordi, vida. Quieta. Quieta un momento. Me está poniendo nervioso. No, tú a mí me estás poniendo nerviosa. Ahora no. Seguro, Lordi, pero... Lo he envuelto yo como he podido, ¿vale? Sí, no estoy orgulloso de cómo envuelvo los regalos, pero bueno. ¿Qué será? Es que no me lo imagino. A ver, mira un poquito el rato. Mira el rato. Sí, me abriendo. No lo estoy rompiendo, ya lo ves. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, que yo nunca lo rompo. Es que no sé qué puede ser. ¿Puedo mirar la caja? Sí, mira la caja. ¿Ah? Pues es mi caja de móvil. ¡Oh, no! De mi móvil. De no, mi no, móvil. Ábrelo, ábrelo. No es tu móvil. Digo, del SE, del primer iPhone que tuve. Ábrelo, ábrelo. Este fue el muro de mi primer... De vuelta, ¿no? De vuelta. Te juro que por un momento pensaba que era el iPhone. ¿Sabes qué pasa? ¿Para qué quería la impresora? Quería poner aquí iPhone 11. Pero es que no podía porque era como tener el Wi-Fi. Ah, y es el 11 Pro. Hombre, claro. Familia, esto... Esto es más de 1.000 euros, ¿eh? Madre mía. Pues ha habido un momento... regalo de Navidad? Se ha pasado para él, ¿eh? Eres un mal. Todo viene de vuelta, rápido. No, ya me va de más muy rápido, ¿no? ¿Qué rápido? Por si he perdido el móvil, pues ya tengo otro, ¿no? Ya has visto, aquí lo tengo. En fin, la verdad es que tengo que reconocer es que ya, con la caja, buena, ya lo hecho así con la caja, bueno, ¿qué te pensabas que era? Un iPhone. Bueno, un iPhone 10, mira. Pero ¿ves? Te juro que sabes porque lo he pensado. No por eso, he pensado, se ha comprado el iPhone para mí. ¿Te imaginas? Pero fliparía. Sería porque la hostia. No, no. Y además, como me has dicho que te habías ido por ahí con el peque, digo, se ha ido con Kai a comprar papel a comprarse para el regalo. He ido, mira, escúchame. ¿En serio? He ido a una tienda de segunda mano de móviles a ver si me vendían una caja de iPhone 11. Pero obviamente no. Claro, nadie lo devuelve. Nadie todavía lo devuelve. No, escúchame, nadie vende una caja sola. Sí, hay gente que sí. Pues bueno. Y más de Apple. Sobre todo de ordenadores. Bueno, pues a mí no me ha dado tiempo en dos horas. Mira, yo me muero fuera contigo, ¿eh? Es que es un personaje, es que es un personaje. Yo te digo que pensaba que no era iPhone, pero pensaba que era para ti. Digo, se ha comprado, escucha, el 11. Que he vuelto a la época, perdona, que he hecho una funda para el móvil, perdona. Total, es que este móvil se podían hacer las fundas que teníamos el... ¿Me lo has visto? Yo lo he hecho más artesanal todavía. Bueno, mira, pues Kyle y Kai ya tienen un iPhone 11 Pro. ¿Lo has visto? Oh, qué tremendo eres, es tremendo. Yo que flipo, de verdad, con sus ocurrencias. Vamos a hacernos una foto. Es increíble la cámara y la resolución que tiene, ¿eh? Impresionante, sí. Salen unas fotos en 4K. Oye, a mí me encantaba mi móvil. ¿Lo has visto? Yo también lo tuve. No sé si... No, el mismo. Yo llegué a tenerlo. No. Uno parecido. Yo tuve el Nokia 8330. Yo tuve un móvil. El 8210. Yo tuve que... No me acuerdo. O el 30. El 3310, el 3330. 33. Sí. Y luego tuvimos uno igual que tú te compraste el azul. El azul y tú el rojo. Pero vamos, que... Bueno, que... Que ya de vendetta en menos de 24 horas. Justo iba a decirlo, pero claro, porque sabías que no te iba... Yo es que era la oportunidad perfecta. Te piras de casa, me da tiempo a maquinar. Yo y flipo. Con Kai para arriba y para abajo. Yo flipo y además, obviamente, yo pensaba, ay, qué coqui. Papá Noel ya me ha traído algo antes de tiempo. Carbón. Lo voy a llamar. Papá Noel, la mami y el rollito este año se ha portado muy mal. Carbón. Ni eso. Perfecto. La verdad que yo creo que ya este año no sé ni lo que voy a pedir, pero bueno. ¿A que ya estás pensando en qué pedir? Tú podrías pedir una peluquera. Si viene alguna peluquera. Por favor, que alguien le corte el a ver, pelo. Por favor, una peluquera del rollito. Se ha apagado. No, es que te están llegando tantas llamadas que se ha colapsado. El iPhone 11 tiene ese problema, que se colapsa. Ya. Anda la familia.
vamos a despedir del día de hoy, que ha estado muy guay. He estado Sí. súper entretenido, la verdad. Mira, he estado aquí Tú de súper. a Yo lo Art también. Attack. Mira, yo también he estado súper entretenida. Sí, bueno, Todavía estoy relajada. cada uno lo suyo. Bueno, la familia, esperamos de verdad que os haya gustado mucho la broma. Sí, sobre todo a mí me ha encantado. Like, 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 like. Like, like, like. Es que no pesa nada, es increíble, ¿eh? No los móviles de ahora que pesan un montón. Ya vienes a comprarlo. Hombre, No, no, lleva la batería, ¿eh? Es que eran de litio. oye, por cierto, la dejo aquí, esto mal, ¿eh? No, 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 no. Es que no. ¿Has visto qué desagradecida, ¿eh? Le regalo un iPhone 11 Pro y me lo devuelve. Nada, familia. Como siempre decimos, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, dadle al me gusta. Y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores. Espera, espera. Que pongo los anteriores. Que pongo los anteriores. ¡Chao! ¡Ya! Quiero amarme también.